Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola Carla, Buenas bienvenida. noches. Hola Denis. Buenas noches. Hola Norma, Saúl, Jacqueline. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? José Manuel, Flor, Iliana y Saraí. ¿Cómo estamos? Ok, excelente. Todo bien, gracias. Ok, qué bueno. Muy bien, vamos a ir comenzando, ¿verdad? Con el tema del día de hoy. Vamos a trabajar el siguiente tema. Seguimos siempre en la semana número 3 y esta es la sesión número 11. Restricciones e informes de solda. Y el objetivo que vamos a intentar cumplir el día de hoy es implementar el manejo de restricciones e informes dentro de la herramienta Solver mediante los procedimientos correspondientes. ¿Okay? Lograron terminar el ejercicio de ayer, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Excelente, muy bien. Vamos a comenzar entonces por acá. Recordando un poco, ¿verdad?, de la herramienta Solver, recordemos que es una herramienta que se utiliza para la optimización de una solución, ¿verdad? Nos permite encontrar, como lo dijimos el día de ayer, soluciones óptimas o mejores para problemas de la toma de decisiones y la planificación en nuestras hojas de cálculo. Y traigo a colación nuevamente esta parte porque para recordarles un poco que Solver se utiliza en el análisis financiero, en la gestión de proyectos, producción, logística, perdón, y muchas otras aplicaciones que le podemos dar, ¿sí? Gerenciales, de proyección, más que todo. Pero ya vimos nosotros cómo se puede realizar un escenario y obviamente cómo podemos nosotros entender las diversas partes que comprenden la configuración de Solver para un escenario. Por acá tenemos un pequeño ejemplo, lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? En donde vamos a ver cómo se aplican primero las restricciones y luego vamos a obtener otro elemento importante, como lo son los informes. Los informes, quiero mencionarles desde ya, que es una cuestión de carácter interna, o sea, esto no le voy a decir yo a mi jefe, mire, le voy a dar el informe de Solver, ¿verdad? No, a él le va a interesar el resultado que le dé Solver a usted para un determinado escenario. Pero a usted le puede servir ese informe para futuros procesos. Entonces, por acá tenemos una pequeña tabla, miren. Sí, en donde se nos dice que tenemos camisas, tazas, portarretratos, gorras, álbumes, tarjetas de Visa, copas. Entonces, luego tenemos la columna cantidad, luego tenemos la de costo unitario y luego la del total. Estas dos, ¿verdad?
Esta es fija, es decir, nosotros ponemos el precio, ¿verdad? Pero esta es de la multiplicación de la cantidad por el costo unitario, ¿ok? Pero nosotros andamos buscando, imagínense que tenemos que invertir $3,526, un ejemplo. Sí. $3,526. Entonces, ¿qué? Se quiere saber cuántas, perdón, cuántas camisas yo debo de crear permitiéndome que todas ellas tengan producto. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, en este caso, fíjense bien que nuestras variables son estas. ¿Sí? Nuestras variables son estas. Estas son operaciones y esta es nuestra meta. Mira, ¿sí? ¿Se logra entender acá cómo está el juego de las restricciones? Bueno, las restricciones todavía no las sabemos muy a fondo, ya las vamos a visualizar. ¿Okay? Pero en este momento estos son los elementos de donde nosotros vamos a tomar para poder crear un escenario. Veamos lo que sigue a continuación. ¿Sí? Vean, el establecer el objetivo era H2. ¿Quién es H2? ¿O quién era H2? Mira, H2 es la inversión. Mira. ¿Sí? Ok. Ahora aquí es distinto, miren, pero ya vamos a ver bien el planteamiento. El valor de 10.000, ese es el tope que se tiene. Ya vamos a ver cómo. Y tenemos las celdas variables que son desde C3 hasta desde C3 hasta C9, miren, ¿sí? Estas son mis celdas variables. Muy bien. Luego de que ya tenemos esta parametrización de Solver hasta acá, vamos ahora con el de agregar las restricciones. Vamos a ir entendiendo cómo va el problema. En este caso, fíjense bien, vamos a seleccionar a todas las celdas desde C3 hasta C9. Fíjense bien. Y se van a colocar acá, miren, ¿sí? Es un rango, ¿sí? ¿Ok? Luego les tenemos que decir que, en este caso, deben de ser mayores o iguales a 5. ¿Ok? Esa es la única restricción. Aquí aparecen dos, pero si ustedes se fijan, aquí hay un error, ¿sí? Aquí hay un error. ¿Cuál es el error que podemos ver aquí en el área de sujeto a las restricciones? ¿Qué pueden notar ustedes? Veamos. Que no está el mayor. En una, sí. Sí, es posible. Pero ahí hay una contradicción. ¿Sí? Quiero ver si puedo. Tengo un conjunto de datos, ¿sí? Y le estoy diciendo que todos ellos deben de ser igual a 2. Miren, esa es la primera condición. Pero después le estoy diciendo que deben de ser mayores o iguales a 5. ¿Se puede esto?
¿Se entiende por qué es que hay un error ahí? Porque si yo le digo primero que todas van a ser igual a 2, le estoy diciendo, fíjense bien, le estoy diciendo en la tabla que todos estos valores deben de ser 2. Miren. ¿Sí? Pero con la otra restricción, le estoy diciendo que el valor puede ir desde 5 hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Y Entonces. entonces, entonces esa otra variable, si fuera el caso real que estuviéramos trabajando un ejercicio, esa se tendría que borrar, ¿verdad? Esta no la vamos a utilizar, Ah, ¿sí? okay. Está aquí, me imagino que se han de haber equivocado. Esta no es una captura propia, pero me valió para que las personas que estaban en el curso anterior pusieran un poquito de atención y llegamos a esta conclusión. Si le estamos diciendo aquí que deben de ser igual a 2 y luego le decimos que deben de ser mayor o igual a 5, entonces ahí hay una ¿qué? Contradicción. Discrepancia. Es correcto, discrepancia. Porque mientras que en una estoy diciendo que van a ser iguales a 2, en la otra estoy diciendo que deben de ser mayores o iguales a 5. Entonces, una de las dos. O todas son por lo menos 2 prendas, o deben de ser mayores o iguales a 5. ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas acá? No sé si se logra entender esta primera parte, porque vamos a hacer el ejercicio basado en este. ¿Sí? Para finalizar, le vamos a dar clic en resolver, miren. Y obtenemos lo que prácticamente sería el resultado que Solver nos va a dar a nosotros con respecto a la tabla. Entonces, preguntas. Yo le quería preguntar, si ahí se puede condicionar que, digamos, las cantidades que se van a obtener sean solo enteros, números enteros. Sí se puede. Creería yo que para este ejemplo, no me recuerdo si lo vamos a ocupar. Ahorita les enseño. Vamos a nuestra hoja de semana, perdón, al libro de semana 3 y vamos a crear nuestro ejercicio 11. Lo otro también que le quiero preguntar es que si al tener, digamos, el ejercicio 10, el de ayer, y ahora el 11, al momento de darle a él que realice o que calcule, no interfiere con el del ejercicio anterior. No, no, porque estamos ocupando celdas diferentes en hojas diferentes también. Sí, en este caso no habría ningún problema para resolver el ejercicio. Okay, vamos entonces a desarrollar esta tablita que teníamos por ahí, ¿verdad? Así que si gustan, me siguen. Lo vamos a hacer en el mismo orden, ¿vean? Sí, entonces aquí vamos a poner cantidad, costo unitario, luego teníamos el total, y luego tenemos aquí los artículos: camisas, tazas, portarretrato, boda, álbum, tarjeta y copa. ¿Okay? Luego tenemos en G la inversión y
Aquí le vamos a poner que la inversión es de 3.526. ¿Se alcanzan a ver los datos? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. El costo de los productos, ¿sí? Son algo caritos, les diré, pero bueno. La camisa vale $21. La taza vale 15, muy cara, pero bueno. 18 vale un portarretrato. 23 la gorra. 24 el álbum. 34 la tarjeta. Y 44 la copa. A esto le vamos a aplicar contabilidad. Mira. ¿Sí? Ahora aquí necesitamos una operación. Miren. Esto por esto. Miren. ¿Sí? Porque esto va a ser nuestra meta, ¿ok? Y vamos a poner aquí una autosuma, solo por curiosidad, oye, solo por curiosidad. Si me sale aquí, esa es. Hagamos la tablita, por favor. 198. En total, ¿qué? Hola. Es de 3.526, Denis. En total era la cantidad por el costo unitario, ¿verdad? Cantidad por costo unitario, correcto. Bien. Vamos a dejar estos dos para verificar luego que esto de acá sea igual que esto, porque como aquí no hay una fórmula, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Excelente, Carla, muy bien. Vamos a ver quién más. Muy bien, José Manuel, excelente. Eisel, Jacqueline, Flor, muy bien. Muy bien, vamos entonces ahora con lo que era en la configuración en la ventana de Solver, ¿verdad? Entonces, vamos a la ficha datos. En datos activamos Solver. Vaya, mira.
Muy bien. Vamos a comenzar estableciendo nuestro objetivo. En este caso se queda con H2, ¿verdad? Sí. Vamos a cambiar a utilizar aquí lo que sería, miren, lo voy a dejar ahorita para que veamos max, a ver qué es lo que sucede, y luego lo vamos a colocar con el valor de 10.000, ¿verdad? Para que ustedes vean acá, vamos a seleccionar, fíjense bien, clic acá, todo esto, vean. ¿Sí? Y en agregar, vamos a agregar una referencia, ¿verdad? En donde estos valores deben ser mayores o iguales a 5. Mira. Y ahora le damos aceptar. Vamos a ver qué nos resuelve el programa acá. A ver si de verdad nos resuelven algo. Sí. Y dice, el contenido de la celda objetivo debe leer una fórmula. Ok, vamos a hacer un cambio acá. Vamos a, lo voy a hacer. Vamos a hacer como una fórmula. A ver si ahora sí nos toma el valor objeto como tal. Veamos. Y vean lo que sucedió acá. Ah, voy a aparecer una ventanita. Los valores de las celdas objetivo, dice, no convergen, dice. Vamos a darle a restaurar los valores originales. Miren. Entonces, vamos a hacer un cambio acá en donde no podemos establecer un valor máximo. ¿Por qué? Porque no hay un tope. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a establecer 10.000 por probar. ¿Sí? Ahora veamos lo que va a suceder acá cuando le demos resolver. Vean, ¿sí? Dice que Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y ambas condiciones son óptimas. Veamos, le damos clic en aceptar. Y vean esto, el tope sí funcionó, miren, ¿sí? ¿Ok? El tope sí funcionó. Pero, ¿qué pasó con los valores, Saúl? Sí, era justamente lo que le preguntaba, ¿verdad? Que en este caso queremos que sean enteros. Es correcto, porque yo no puedo confeccionar 41 camisas y 80 y punto 86 de otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Miren, vamos a venir a Solver y vamos a agregar una restricción. Miren, le vamos a decir que todos estos valores deben ser de tipo entero. Y aquí debe decir entero, así como está. Le damos a aceptar y ahora le damos resolver. Esperamos. Esperamos. Y aquí está ya la respuesta. Miren, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Entonces le damos a aceptar. Miren, ¿cuántas piezas se tienen que vender de cada uno? 40 camisas, 17 tazas, 25 portarretratos, 31 gorras, 33 álbumes, 30, 53 tarjetas y 117
copas. Según lo que vimos al inicio, fíjense bien que no son esas las cantidades. Porque, por ejemplo, el de camisas era de 38 y aquí es de 40, ¿sí? Las tazas eran 26 allá, aquí son 17. El portarretrato aquí son 25, allá eran 20, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio, miren, volvemos a Solver, ¿sí? Le vamos a establecer la meta que teníamos en la hoja. ¿Cuánto era? 3.526. Miren, le vamos a dar a resolver. Esperamos. Y de 316 debe de haber un cambio. Vamos a ver. ¿Se encontró? Sí, se encontró. Miren. Pero vean las cantidades. ¿Sí? Por ejemplo, en camisas eran 38 y aquí dicen 28. Ha llegado a un ajuste. Y mire con las tazas, portarretratos y gorras. ¿Qué pasa ahí? Les puso el mínimo, miren. ¿Sí? ¿Sí o no? Les puso el mínimo. Le voy a poner manual la numeración que teníamos allá, a ver cuánto nos da de inversión. ¿Sí? 38, 26, 20, 18, 15, 16 y 15. Bien. También este tipo de orden funciona porque me da lo mismo, 3.526. ¿Vean? O sea, 148 artículos. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de ver es un escenario de cómo Excel me puede devolver a mí el monto que yo le estoy estableciendo. ¿Miren? ¿Sí? Por ejemplo, aquí fue de 3.526. Sí da, miren. Y estos valores son enteros. ¿Sí? Enteros. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá con el escenario? Y vean que el escenario es distinto al de ayer. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, vamos a seguir entonces con la teoría. Una pregunta. Día. Al momento que va a iniciar el solver, necesita estar ubicado en la celda objetivo. No. No necesita porque acuérdese que si lo va a hacer por primera vez, usted tiene que ir seleccionando los elementos conforme va agregando la información. Entonces no hay ningún problema en si estoy en una posición o no en ese momento. Sí. Lo que pasa es que cuando vi que iba a comenzar a armarlo, se colocó en la celda del objetivo. No, 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 era para que viéramos que en ese momento no tenía una fórmula, pero después vimos que según lo que estaba expresado,
que sí necesitábamos de una fórmula. Eso sí, en el área de la inversión, ¿sí? Okay. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Vamos a ver este otro término que conlleva lo que estamos viendo, ¿verdad? Y es lo que les mencionaba hace un momento sobre la parte de los informes. Estos informes no son informes que usted le va a decir al jefe, mira, aquí le traigo el informe de Solver. No, a él no le interesa eso, como le vuelvo a repetir. Al jefe le va a interesar los resultados obtenidos mediante el proceso del uso de Solver en sus escenarios. Entonces, ¿para qué sirve los informes? Vamos a ver, a empezar por acá con un poquito de teoría que vamos a ver de lo de la creación de los informes. Solver permite producir tres tipos de informes. Fíjense bien, tres tipos. Según el tipo de restricciones que le apliquemos. En pocas palabras, el informe responder, oiga, ese es el primer tipo. Muestra la celda objetivo, las celdas cambiantes y las restricciones. Y ofrece información de estado de estas últimas. ¿Okay? Luego tenemos el informe confidencial. Indica el grado de confidencialidad que tiene la celda objetivo con respecto a los cambios de restricciones. Esto es cuando tenemos una restricción y hacemos alguna actualización o mejora de las restricciones. Y por último tenemos el informe límites. Este indica cuánto se pueden cambiar los valores de las celdas cambiantes dentro de los valores de las restricciones. Ahora bien, estos tres tipos de reportes pueden o no estar presentes todos en un solo escenario, ¿sí? Puede que a mí me aparezca solamente el de responder y el de límites, a otro, dependiendo del escenario, le puede aparecer confidencialidad y responder, ¿verdad? Y puede también que le aparezcan los tres tipos de informe en su proyecto. Así que ojo con eso. El de responder es el que más se ocupa para analizar un poco el comportamiento de las celdas cambiantes, ¿sí? Esa es una de las más utilizadas. Luego la que le sigue de las tres es la de límites. ¿Por qué? Porque a mí me puede decir, ah, es que usted puede vender 80, 90, 90, pero en los límites hay otra oportunidad de cambiar esos valores para poder cumplir siempre con la restricción. Entonces, ahí es donde se muestra este tipo de información. Entonces, esto es para nosotros, para un nuevo análisis, para una nueva respuesta o resultado. ¿Me ayuda, por favor, Saúl, a leer, por favor, acá? Vamos a leer el primer párrafo, lo que tengo seleccionado, por favor. Bueno, Solver ofrece tres opciones en la lista método de resolución del cuadro de diálogo parámetros de Solver. CRG, non linear, la opción predeterminada que se aplica a problemas no lineales cuyos puntos se extienden por una línea curva. Muy bien, sí. Esta es la que decíamos ayer que era no suavizada, ¿verdad? Entonces,
Cuando se refiere a no suavizada, yo les decía ayer a ustedes, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo a algo así. Tenemos, por ejemplo, aristas, ¿sí? Tenemos este tipo de comportamientos en subidas y dispersión de datos, ¿verdad? Estas son no, esta es no lineal. ¿Por qué no es no lineal? Porque no es una línea recta. Miren, las lineales tienen este comportamiento. ¿Qué pasa con los datos? Ah, los datos tocan y se salen un poco o sea, se dispersan muy poco de la recta, ¿sí? Ese es en el caso, por ejemplo, de la simplex LP, pero la GRG, no liner, estas tienden a tener dispersiones muy variadas, miren, ¿sí? Con respecto al comportamiento de los datos. ¿A qué se refiere esto? A la dimensión, bueno, no dimensión, digámoslo así, a la distancia que existe entre la línea, en este caso que podría ser una arista y el punto o el alejamiento del valor numérico, ¿sí? Son estos espacios que estoy marcando, miren, ¿sí? ¿Okay? Entonces, dependiendo de eso es que nosotros especificamos como una línea curva. Esta es una línea curva, ¿vean? ¿Sí? Bien, Carla, ¿nos puede leer el segundo, por favor? El segundo y el tercero. Simplex LP utiliza este método para problemas de líneas rectas. Evolutionary. Este método se aplica a problemas cuyos elementos no encajan en ninguna línea curva ni una recta. Es decir, los elementos son más aleatorios o continuos o discontinuos. Es correcto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de discontinuos es si la imagen que yo estaba representando acá con picos habían datos dispersos, estos se disparan, ¿verdad? Es como que yo tuviera, por ejemplo, por decirlo así, tengo esta línea recta, miren, ¿sí? Pero los datos, uno aparece aquí, otro acá, otro por aquí, otro acá, otro acá, otro acá. Total de que están diseminados de una forma aleatoria, ¿sí? No congruente, ¿sí? Y vean la línea recta, tiene muy pocos elementos cercanos a ella. Bueno, eso es por un lado en el caso de de los tres métodos de resolución. Ahora, en el cuadro de diálogo de opciones de Solver, nos permite ajustar valores para resolver límites. Es decir, basado en tiempo máximo y número de iteraciones. ¿Podría decirme si alguien sabe qué es una iteración? ¿Qué sería una iteración? Serían las veces que repite el cálculo. Muy bien. Sí, las veces en que se está repitiendo. Este es, podría ser una espiral, ¿verdad? Miren. Sí. Cada cierto trozo del corte es un ciclo. Por ejemplo, de acá a acá, donde se corta, es un ciclo. Luego, donde se vuelve a cortar, otro ciclo. Donde se vuelve a cortar, otro, otro y otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos iteración, como una vuelta, vaya, en otras palabras. Una iteración es una vuelta. Entonces, dice además acá, incluye una opción, o sea, mostrar resultados de iteraciones para analizar paso a paso cada cálculo de Solver y otra para controlar la precisión de los valores sujetos. Dice que por defecto se usa un valor predeterminado del 0.00001 de precisión. Este es un
valor estándar, ¿sí? Por lo regular casi siempre no se mueve, ¿sí? Porque entre más cerca esté del 1, ¿verdad? Entonces la precisión es menor. Entre más ceros tenga o más se aleje del valor entero 1, más preciso va a ser. No sé si se entiende esta parte. Exacto y preciso, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer una prueba. En el chat, escriban lo siguiente. Denme un número exacto. Vamos a ver. Vamos a ver qué número me pueden poner ustedes ahí. Un número, cualquiera, que ustedes quieran. 26, 10, ajá, 35. Esos son para ustedes los números exactos. ¿Es correcto? Entonces ahora escríbeme un número que sea preciso. Veamos. Uno. No, uno sigue siendo exacto. 9.99, ¿eh? Lo que costaba por ahí. Sí, veamos. 1.99, dice María. Ajá, ¿qué más? Ah, miren, Denis, 1.999999. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Solamente? Vaya, voy a poner unos ejemplos acá, los voy a escribir primero. Miren, por ejemplo, tengo ¿cuál de estos dos es más exacto? Y, perdón, sí, más exacto. ¿Y quién es más preciso? El segundo es más preciso. ¿Por qué, Marina? ¿Por qué es más preciso? ¿Por qué es más preciso el segundo? Sí, realmente sí. Es porque tiene más números decimales, dice la compañera. Y sí, tiene razón. Está muy bien. Entonces el 3.1416 es más que Exacto. exacto con respecto a el otro número. Así es que un número que tenga menor cantidad de cifras decimales o incluso que pueda ser entera, porque ahí entramos con los números enteros, es más exacta que precisa. Y un número que tenga más números o parte decimal que otra se considera más precisa. ¿Sí? Estamos. ¿Se comprendió esto? Entonces, si reducimos el valor más próximo a 1, puede ser que al final necesitemos más tiempo para resolver. ¿Sí? Esto que tenemos acá es, por decirlo así, la variación interna que tiene Excel para la resolución de problemas. Por eso vemos que Excel, bueno, cuando empezamos a usar Solver se tardaba un poquito, ¿sí? Pero ahora vemos que le damos algunos valores y automáticamente ya tenemos el resultado, ¿sí o no? Es por esto,
porque este es el valor predeterminado para controlar la precisión de los valores de respuesta, ¿sí? Así que ojo con esa parte. Casi siempre esto no se modifica, pero podríamos llegarlo a modificar siempre y cuando tengamos un precedente o una guía que nos vaya indicando si hay que modificarlo o no se hace, ¿okay? Ok, sigamos. Ahora bien, recordamos el ejercicio de ayer, ¿verdad? ¿Sí? Cuando guardamos el libro en el que se había definido el problema de las pizzas, Excel guarda la información de Solver en cada una de las hojas. No obstante, también es posible guardar más modelos haciendo clic en aquel botón que les decía, que se llama cargar y guardar, del cuadro de diálogo parámetros de Solver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Yo le voy a resolver con el ejercicio de las pizzas para que vean cómo se genera el informe o uno de los informes y ustedes lo hacen con el ejercicio de hoy. ¿Ok? ¿Sí? Y estos son algunos modelos, miren, modelo de informe de respuestas. Aquí me dice el nombre de la hoja y también me va a decir la fecha y hora en la que se hizo el reporte. ¿Ok? Ojo, en esta semana también les voy a permitir que vayan más de 4 hojas de cálculo porque ahorita yo les voy a enseñar este, pero ustedes lo van a hacer solamente para el ejercicio que hicimos hoy, ¿ok? Entonces va a ir de 5 hojas de cálculo. Vamos a abrir el Excel. Me voy a venir acá a donde dice el de las pizzas, ¿sí? Y me voy a ir a Solver, ¿sí? Para Saúl que me preguntaba si se perdía o no, ¿verdad? Mira, acá tenemos la información del día de ayer, ¿verdad? En donde estamos viendo todos los elementos que se usaron, las celdas variables, el establecer el objetivo, el valor máximo y la restricción, ¿bien? Y estoy en el mismo libro. Le voy a dar resolver solamente para que me aparezca la ventanita esta, ¿bien? Y vean que aquí me aparecen del lado derecho de donde dice conservar solución de Solver, ¿qué me aparece? Me aparece una lista de informes, miren, miren. Puedo con un clic selecciono, miren. Con otro clic, deselecciono. Si yo quiero solamente responder o sensibilidad o límites, si quiero los tres, le doy a aceptar. Y aquí dice lo que hace cada uno. Mire, crea el tipo de informe que se especifica, y coloca cada informe en una hoja separada de un libro. Mire. Yo voy a sacar acá porque me lo permite, el de responder. ¿Sí? No, perdón, el de límites. Porque quiero ver si hay algún, se puede variar estos números. ¿Okay? Entonces le vamos a dar clic acá en aceptar y vean que Excel me creó una nueva hoja llamada Informe de límites 1. Vamos a ver qué tiene. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien.
Dice que se hizo al 18 de octubre a las 8:50, con 55. Ok. Vemos acá que me lanza las celdas, las variables, los nombres de las variables en este caso, y los valores que ya se le dieron. Ahora, aquí hay dos cosas, miren, el límite inferior y el límite superior, ¿sí? ¿Okay? Si aquí hubiese algún número, podría jugar entre el número que me dieron y este número. Pero como hay cero, lo que me indica esto es que estos valores son los únicos que se pueden establecer para llegar a para llegar a cumplir con las restricciones puestas. Miren, ¿sí? Por eso me dio ese valor. Ahora, lo que van a hacer ustedes es que con esta hoja quiero que creen el informe de responsabilidad. Hagámoslo, por favor. Voy a eliminar este informe para mostrarles el que ustedes van a hacer ahorita. Venimos, solver, le damos resolver y miren, aquí solamente hay un informe, vean, responder. Miren. Y ya tenemos nosotros lo que sería en este caso el informe de resultado. Miren, tenemos para la celda objetivo, perdón. Tenemos las celdas variables y tenemos las restricciones. ¿Sí? Aquí decía que todas no debían de ser decimales, sino que todas enteros. Miren. Y acá está que todas debían de ser mayores o iguales a 5. ¿Sí? Estas se cumplen. Todas realmente cumplen. ¿Vean? Ahora bien, cuando una celda tiene el mismo valor de una restricción, por ejemplo, en este caso, que C4 es mayor o igual a 5 y quedó como 5, le han puesto el estado vinculante debido a que obviamente se vincula con la condición perfectamente. ¿Sí? Es mayor o igual a 5 con respecto al valor que está acá. Pero estas quedaron como no vinculantes porque son diferentes de 5, pero son mayores o iguales de 5. ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Se comprende por qué vinculante y no vinculante? ¿Sí? Muy bien, y aquí esta última, miren, columna, son los segundos de demora. ¿Sí? Estos, como son vinculantes, tuvieron cero en demora. Pero el que tuvo más demora aquí fue el de la copa, ¿verdad? La cantidad de copas. Y también una característica que es el mayor. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Preguntas con respecto al informe. Este informe va a quedar antes del ejercicio 11. Miren, ¿sí? Y algunos detalles por acá. Miren cuánto se tardó
0.07 segundos, dice acá, ¿sí? Y el nivel de precisión que se le ha dado es de el valor que les dije, 0.00001, ¿sí? Y obviamente fue una escala automática. ¿Vieron? ¿Sí? También hay un elemento de convergencia y un tamaño de población. En este caso, esos dos elementos quedan así, ¿verdad? Y aquí hay el número máximo de subproblemas. Dice que es ilimitado. El máximo de soluciones de enteros es ilimitada. Y la tolerancia de enteros también es ilimitada. Por tanto, no se asumen números negativos, ¿eh? ¿Sí? Aquí no hay ningún número negativo, ¿eh? ¿Sí? Así es que esto es lo que se genera. Y como les digo, esto es para nosotros, no es para su jefe, ¿ok? Estamos. Recuerden eso, por favor, ¿verdad? Esto les podría ayudar a resolver un escenario diferente o en el futuro. Por esa razón es que hay que saber cómo generarlos, ¿verdad? Y poder nosotros así tener alguna, ay, se me ha ido la palabra, como estar preparados pues a un posible cambio. Porque aquí yo les podría dejar una tarea, ¿sí? Acá, ¿sí? Así tal vez me da chancecito. Imagínense que yo les digo que yo soy el gerente general, ¿verdad? Entonces, de una empresa. Entonces, yo tengo cuatro departamentos, DEPA 1, DEPA 2, DEPA 3 y DEPA 4, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que vamos a ocupar acá, por ejemplo, yo tengo 15 mil, no, muy poquito, unos 40 mil dólares, ¿sí? Tengo 40 mil dólares para invertir, pero necesito a cada departamento inyectarle una porción de estos 40 mil. ¿Cómo lo podrían plantear ustedes? A ver, ¿cómo lo podrían plantear? ¿Sí? Pero lo que yo necesito es porque necesito ponerle gente. Entonces yo necesito aquí poner cantidad, salario y total a pagar. ¿Sí? Parecido a este. Miren. Entonces, ¿cómo harían ustedes el escenario acá? Tengo 40 mil dólares. Tengo que contratar personal para cuatro departamentos. Y estos son los salarios. Póngale. ¿Cómo lo harían? Intenten hacerlo. Y si alguien lo puede hacer y me lo manda, o lo puede hacer en un Excel aparte y me manda captura, lo tomaré en cuenta como punto extra. ¿Ok? ¿Estamos? Tómenle captura, por favor. ¿Sí? Entonces, la idea es que necesito saber el planteamiento. Quiero que me dé un planteamiento. Quiero que me diga, mire, así he pensado yo resolverlo y estos son los resultados que se van a obtener. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay por ahí, ya ven mi correo electrónico, pueden escribirme o pueden escribirme directamente al WhatsApp, ¿verdad? Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy, no sin antes agradecerles a ustedes por su asistencia y participación. Fíjense que me he sentido un poquito extraño porque han habido muy pocos participantes. Yo espero que sea por situaciones diversas y que se puedan mantener a flote los 18 o 20 que ingresan a esta clase. Así que espero que puedan resolver el enigma que les dejé por ahí
Y nos vemos el día de mañana para nuestra última sesión de la semana número 3. E iniciamos con macros mañana. Así que pasen feliz noche. Bendiciones para todos y cuídense. Buenas noches. Feliz noche.